Ok, venga, vamos calentando un poquito mientras se terminan de conectar el resto, que queda un minutito. Un minutito, este reloj está bastante. Vamos a un lado y al otro. Hola, Laura. Vale, vale, Diego, tranquilo. Aquí vamos a empezar hoy haciendo un pequeño juego de cadera. Vale, entonces lo que vamos a hacer es... No hay nadie en inglés. No, ok. Vale, entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a poner con las piernas abiertas. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a llevar una pierna aquí, la voy a cerrar y me voy a montar encima. La voy a subir. Y cuando subo, voy a llevar este pie hacia la diagonal. Tenemos que imaginarnos que estamos en un cuadrado. ¿Sí? Estamos en un cuadrado. Fíjate, no sé si veis un poquito las piezas de este puzzle, que es así. Aquí, ¿vale? Esto es un cuadrado. ¿Vale? Entonces me voy a poner así a 90 grados, como si fuese el cuadrado, ¿vale? Esto es para que lo visualicéis, ¿ok? Hi, Noor. We're going to start with a little game for the hip. Entonces lo que vamos a hacer, so what we will do is, vamos a doblar una pierna, y aquí voy a levantarme y esta pierna la voy a pasar al otro ángulo, aquí. ¿Sí? Entonces voy a apoyar la otra de atrás, y voy a cambiar el peso hacia la pierna de adelante. Ok, entonces voy a hacer como así. Y voy a terminar aquí. Bueno, no se me ve mucho, lo voy a hacer de lado. Entonces vamos a hacer así. Doblo la pierna, voy hacia allá. Apoyo el pie de atrás, cambio y me siento abajo. Vuelvo a buscar esta diagonal. Cierro. Vuelvo hacia aquella. Aquí, pongo la pierna en el suelo, bajo, ¿sí? Pierna hacia allí, cierro, busco esta diagonal, apoyo la de atrás, bajo. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? Lo repetimos de nuevo. Aunque lo voy a hacer en el otro, hacia el otro lado. O sea, siempre vamos a empezar. We will always start with a bent leg. One bent leg, one straight leg. Okay? I will place a weight on the knee of the bent leg. And I'm going to bring this leg to the opposite side of the square. Okay? From here, I will put my toes on the floor and I'm going to transfer the weight to the other foot. Okay? So as if we are doing a Cossack squat. So like this. Y aquí hacemos el cambio. And now we shift legs, like this. There. And we start over. Y empezamos de nuevo. ¿Sí? Pongo el peso sobre la rodilla. La pierna va hacia adelante. La pierna estirada va hacia adelante. Eso es. Apoyo los dedos del pie de atrás. Toes to the floor. And now I switch the weight to the other leg. And sit. That's it. Okay, nice. So now, ahora lo podemos hacer un poquito más rápido. You can use your hands if you need to, okay? Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿sí? So we will try to do it a little bit faster, so something like this.
Eso es. Bien. Hacemos unas cuantas en un sentido y cambiamos de sentido. Okay, we do some to in one direction and then we change direction, okay? Yeah, exactly. Nice. There. Toes. There you go. And press for the weight to the straight leg. There you go. Sit on the floor. Now change the legs. No, Noor. Noor, the thing is that when you go down, when you sit on the floor, Noor, don't bring the knee to the floor. Don't bring the knee to the floor. Just shift the legs, change the legs. So instead of going here, down to the floor, as you were doing, when you fall here, you change them. Yeah, you change them and you sit on the other one, on top of the other one. Now change, shift weight, sorry. So you will be like this, shift the weight to the straight leg, sit down, and then this is bent, so this goes extended. This is extended, this goes bent. So like this, and I start over. Whenever I sit, I change the position of the legs. Now change the position of the legs now. The one that is bent goes extended. Okay, un segundo. Mirar una cosa, check something, guys. I want to imagine that I'm in a square. Quiero imaginarme que estoy en un cuadrado. Okay, so imagine that this is a square. Okay, this is my square, okay? These 4 points. So I will always be going from one ball to the other. Okay, so I go up, I go to this ball. I sit down, I go to this ball. I sit down, I go to this ball. I sit down, change legs, I go to the other ball. I sit down, I go to that ball. Sit down, this foot will go here. Sit down, change legs, and this leg will go here. Sit down, change legs, this leg will go there. Yeah, it's always the same. Always the same rotation. Yeah? More or less, más o menos, ¿se entiende o no? Sí, ¿no? Okay. Podemos hacer lo mismo. We can do the same thing, but a little bit faster, so to say. Un poquito más rápido podemos hacerlo. So, podemos ir directamente en lugar de, instead of going up and placing the leg there, instead of doing that, we can just go straight away. Podemos ir directamente. So, we place all the weight on that hip, and we go straight there. There. We sit, change legs, and I go straight there. It's always on this line, always on the same line. ¿Sí? ¿Se entiende? Do you understand? More or less. This is a little hip play on the floor to warm up or even to work on the hip. Okay.
Eso es, Elo, pero no pongas la pierna estirada no la pongas en el suelo cuando canses el cambio, sino ves directamente a la otra diagonal. Siéntate, ahora haces el cambio y la pierna esa no la pongas en el suelo, eso, ya va directamente a la diagonal. Ya pones el peso sobre la rodilla otra. Eso. That's it. Nice. Good. Hola, Albert, toma. Buena, Laura. Laura. Laura Forcano, intenta hacerlo más bajito, todo. Más bajito, no tan alto. Ah, vale. Si no subas tanto tan arriba, porque si subes muy arriba no trabajas tanto las caderas. Nice. Ok, descansamos. Let's rest a little bit. Ok, quito las pelotas. Ok, we will do a second game. For un segundo juego, we will only do two. Ok, we then start working. Although this is already work at all. So we're going to go like this. I go like this, like a diamond. Ok, in here. Y lo que voy a hacer desde aquí es voy a llevar todo el peso hacia una rodilla, hacia una cadera. So I'm bringing all the weight to one side, okay, to one knee and to one hip. And from here, I'm gonna stand up. Okay, I'm gonna go up like this. Yeah, both feet are together, okay? So from here, I bring the other knee to the floor. And I go in the opposite direction now, here. And I sit on the floor. And I start over. Like a diamond rolling on the floor. See? Can you see that? So I'll do it to the other side. So this is my diamond, okay? And I go to one of the sides of the diamond. Up, now I bring this corner of the diamond to the floor, and I go up, and I go and sit, and I go up, down, sit, up, down, sit, up, down, sit. See? More or less. Let's try. The only problem is if you have a hard floor, this hurts like hell. Yeah, that's true. I'm gonna try, but I don't know if it's gonna be okay. Try to put, but you have two yoga mats, no, in there? One is like half. Okay, if it's very hard on your knee, just don't do it. Okay? Do it very slow. Do it very slow. There you go. The closer your knees, when your knees are on the floor, the closer they are, the easier it is, the exercise. That's it. Nice, Nora. ¿Qué te has puesto en los pies, Elo? Una goma para que no se te separen. Bien. Buen truco. Ok, cambiamos de lado, ¿eh? Cambiamos de sentido. Change direction. Do some to the other direction.
And then we stop. Nice. Okay. Stop it. Rest a little bit. Descansamos un poquito. Okay. Ya estamos un poquito calientes. Ya tenemos las caderas un poquito calientes. Vamos a trabajar un poquito el pancake. Let's work a little bit on the pancake. So let's sit. Try to bring your glutes back. The mid of your glutes back. Y vamos a empezar, we will begin working today passively, okay? We're going to go passively to one side for 1 minute, passively to the other side for 1 minute, passively forward for 1 minute, and then we will work with repetitions, okay? With a little bit of weight, in this case, the body weight, okay? Bien, so... Bueno, vamos a hacer un poquito más, un minuto y diez. Okay, so let's, abrimos las piernas, open your legs, and fold to one side. Okay, nos inclinamos hacia un lado. You can try to work with a little bit of rotation to go more with your chest. ¿Queréis? Podéis ir un poquito más con el pecho hacia la pierna, ¿sí? Y nos relajamos, just relaxing the position. Or you can go sideways if you want. It's okay also. Whichever you choose is okay. Ok, venga, vamos un minutito y 10 segundos. Vamos allá. Relax in the position. Allow your fascia to stretch. Eso es. Venga, venga, Diego, busca el pie, agárrate a la pierna, al gemelo, lo matéis, David, eso es. Flex a little bit your quads, apretamos un poquito el cuádriceps, quedan 20 segundos, 25. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio de lado. Same side. Same thing. Let's go. Breath in and out deeply. Treinta segundos, 30 seconds. Diez, okay, bien, out, okay, antes de ir hacia adelante, before folding forward, what we will do is we will release a little bit, vamos a
vamos a liberar un poquito el tejido. So we will just like do a massage, like inside here, like grabbing the muscles, grabbing them, yeah, and massage them a little bit. Okay, try to move a little bit also the tissues in and out, behind and to the side of your thigh, sí, por la parte de detrás y por el lateral de la pierna, agarro el músculo. Si podéis hacerlo en una posición de un poquito más de estiramiento, you can do it in a little bit more of a stretch position. It works a little better. Funciona un poquito mejor. This is a fascial release. Eso es. Okay, change legs if you haven't done so. Good. Good. Okay. Now we have a nice release. Hemos liberado un poquito la zona. Sit very well in the position. Nos sentamos bien en la posición. There you go. And we will try to go as flat as possible. Okay. Make sure that it's not so much of a stretch position. Okay. But you can hold it easily for 1 minute and 10. Okay. Vamos a intentar mantenerlo bien durante 1 minuto y 10 sin que nos tire demasiado. ¿Ok? ¿Ok? Ok, pues venga, vamos. Let's go. 1 minute, 10 seconds. Treinta segundos, 30 seconds. Cinco, cuatro, tres, dos. Uno, out, bien. Let's close the legs a little bit, so that it's like a, more or less like a 90 degree angle, más o menos un ángulo de 90 grados, not more than 90 at the maximum. And now, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer bajadas y subidas. Make sure to be very comfortable sitting here. Okay, if not, if you are not very comfortable, put something under your butt. Si no estoy muy, muy cómodo, me pongo algo debajo. El culo, me elevo el culo. Lo que quiero es estar, I want to be very flat in here. Okay, quiero estar muy, muy plano a nivel de la lumbar. Okay, y lo que voy a hacer es, voy a intentar mantener el pecho alto, el pecho arriba extendido. I'm going to try to keep the chest extended and I'm going to go down from the hips, keeping my chest extended. Okay, down and up, down and up, down and up. Okay, we will go 10 times.
¿Sí? Vamos 10 veces. David, posa't una miqueta d'alçada al cul, David. Sí. Venga, vamos 10 veces, vamos 10 veces. Cada uno a su ritmo. Eso es. Let's go, Nora. So easy, don't go so dynamic, a little bit slower. Okay. Aguantamos la última 10 segundos. Hold the last rep for 10 seconds. Okay. Okay, nice. Okay, let's sit in the squat position. We will do another set of this, but let's sit first in the squat position. Luego haremos otra serie de esto. Vamos a abrir un poquito las caderas de otra manera. Vamos a hacer como hacemos siempre, as we do all the time. Let's unlock a little bit the lower back and the sacrum. Vamos a desbloquear la lumbar y el sacro. So let's place the shoulder on the knee. Vamos a poner el hombro en la rodilla y vamos a empujar, let's push out the knee, okay? Y desde aquí, from here I'm going to go with the elbow, voy a ir con el codo arriba. Clack. I just unlocked it. And down. Y arriba, unlock, extend the arm, look at your hand. Go back down. This is a twist of your spine, ¿vale? Es una torsión de columna, ¿ok? No es un movimiento de codo, es una torsión de columna, ¿ok? Dejamos 10. Hold the last one, hold the 10th. Y 10, nice. Change sides, cambiamos de lado, same thing. Feel it in your lower back, let's go. Nice. Good. Okay, vamos con las dos manos. Dos manos, posición de oración, codo en la rodilla, elbow on your on the knee, close a little bit, open, close, open, close, open. Vamos 10 veces. Vamos a intentar mantener el pecho arriba. Let's try to keep your chest upright. Okay, don't go forward with your chest. Let's try to keep it upright. Okay. Just open the hips. 10 times.
hold the last one for 10 seconds. Okay, release. Stand up, walk a little bit. Caminamos un poquito. Movemos un poquito las caderas. Okay. Okay, antes de ir, before going to the pancake again, because the pancake is in complete hip flexion, well, more or less, we will open the hip flexors a little bit. Vamos a abrir un poquito los flexores de cadera. Vale, a ver si notamos luego una mejoría. Let's see if we notice a little bit of improvement on the pancake later on. Okay, so to work on the hip flexors, we will do the lunge, then the lunge with your knee on the floor. And we will bring both hips squared. Vamos a llevar las dos caderas mirando hacia adelante. Voy a bajar bien. I want to go down very much. Okay. And when my hips are very low, I will grab my ankle. Sí, voy a cogerme el talón, el tobillo de atrás. But I don't want to go up when I bring my heel to my butt, okay? I want to keep it down, okay? We will do 1:30. So make sure to grab a position that you can handle 1:30, okay? So coger una posición que podáis aguantar 1.5 minutos. Esperemos que se nos abra bien toda la fascia, ¿vale? De los flexores. So, vamos allá, let's go. Okay, 1:30, sink down your hips. Let's go. Grab your ankle if you want. If you prefer to do it with your knee on the with your foot on the floor, it's okay. Podéis hacerlo con el pie en el suelo si queréis. Conforme vais entrando en la posición, podéis tirar un poquito más del talón, del tobillo de atrás, perdón. ...47 segundos. ...30. ...15. Venga, vamos, Diego. ...3, 2, 1. Slowly out. Nice. Change sides. Get into the position. Hip square. Try not to open the back hip. Try to keep both hips squared forward. Looking forward. See? Okay, get ready. Vamos, Diego. Vamos, vamos. Okay, let's go. 1:30. Let's go. The left side is always tighter. ...50 seconds. Come on, hips down, hips down.
30. Ten seconds. Three, two, one, release. Slowly. Nice. Now let's sit on the floor. Ahora nos sentamos en el suelo. Now you can open your legs as much as you want. Abrís las piernas todo lo que queráis. Igual estamos un poco cansados. And we will go forward for 1 minute. Nos vamos a inclinar hacia adelante 1 minuto. Okay, so let's go. Make sure to go as far forward as you can. Okay, intentar ir lo más lejos posible con las manos. Okay, hold the position that you can handle 1 minute. Okay. Let's go. That's it. Okay, second. Five, four, three, one, out. Slowly, slowly out. Nice. Okay, nos levantamos. Stand up. Move your hips a little bit. Vemos un poquito las caderas. It has been a deep stretch, okay? So move them a little bit. Okay, we will work a little bit dynamic now. Vamos a trabajar un poquito dinámico. So what we will do is the following. Vamos a hacer 20 veces, we will do 20 times the following. So grab something, poneros cerca de algo que podáis agarrar y vamos a ir 20 veces aquí. Arriba, atrás, arriba, atrás, arriba, atrás, arriba, atrás. Okay, we will do that 20 times each side, okay? And then we will go sideways. Okay, we will go like this. Okay, like a ballerina, like this. Same thing, 20 times, okay? We will do 2 sets. Vamos a hacer 2 series, okay? Okay, let's start all together. Vamos a empezar todos juntos. So let's go 20 times, okay? Okay, let's go. So as far high as possible, okay? So 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Bye, Diego. Ciao. Okay, change legs. Same thing. 20 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10. Good, good job. Okay, same thing, sideways. Okay, so grab something, and same thing, we will go 10 times in this, no, 20 times also. 20, let's go for it. So let's go sideways like this, okay? Let's go, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Change sides, cambiamos de lado. Let's go, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bajo. Okay, caminamos un poquito. Una cosa. One thing, when we do the sideways, cuando lo hacemos de lado, vamos a intentar no abrir la cadera. Let's try not to open the hip. Okay, so toes facing forward, los dedos de los pies mirando hacia adelante. Okay? Okay. Okay, caminamos un poquito. Let's walk a little bit. Caminamos un poquito, relajamos. That's it. Okay, let's go again. Vamos otra vez. 20 por lado, cada una de las dos posiciones. Okay, let's go. Let's go, Noor. Come on. Venga, vamos arriba. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nice. Cambiamos de lado. Venga, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, vamos de lado. Puntas miran hacia adelante, ¿ok? Bien. Vamos. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos de lado. Lo mismo. Ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, descansa un poquito, camino. Walk a little bit.
O las caderas suavemente, si queréis. De un lado y hacia el otro. Ok. Vamos con el siguiente, el Go with the Following. Vamos a hacer 10 repeticiones. We'll do 10 reps of the following. We will go to the 5-step horse stance. Vamos a ir al horse stance de 5 pasos, que lo vamos a hacer así. Pies juntos, abro las puntas, open the toes. This is one step. Heels, second step. Toes, third step. Heels, fourth step. Toes, five step. Fifth step. Ok, desde aquí. Hips down, chest up. Hips down, chest up. Ok, we will hold it 10 seconds. Uno, dos, venga, venga, vámoselo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Rodilla derecha, right knee to the floor. Rotate, roto. Y voy hacia adelante, 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tal como estoy, estiro la pierna adelante. Straighten the front leg and bring your chest to the side. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go back to the lunge, toes forward, and horse stance. Okay, we will not hold it 10 seconds here. We go to the other side. Vamos hacia el otro lado. So knee on the floor, lunge, 10 seconds, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Forward. 10 seconds. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we hold the horse stance. 10 seconds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rodilla derecha al suelo, right knee to the floor, lunge, 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fold forward, 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, paso por horse stance, pero no me quedo. Change sides. Lunge, 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go to horse stance. Hold it for 10 seconds now. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rodilla derecha al suelo. Me inclino hacia adelante, voy lunge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me inclino hacia adelante, ahora me plego hacia adelante. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo hacia adelante. Paso por horse stance, pero no me quedo. Cambio de lado. Lunge, 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fold forward, 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Horse stance, hold it for 10 seconds. 1, 2, pecho arriba, Elo. 6, 7, 8,
9, 10, rodilla al suelo, vamos 10 segundos, esta es la cuarta, this is the fourth set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fold forward, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, paso por horse stance, cambio de lado, chair inside, lunge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fold forward, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, horse stance, 10 seconds, 1, 2, 3, press the glutes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knee to the floor, vamos con la quinta, fifth set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fold forward, bring your chin to the knee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pass through horse stance, change side, left knee on the floor, go to lunge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fold forward, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, back to horse stance, hold it for 10 seconds, we will do one more, hacemos una más, go on, hang in there, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right knee on the floor, it's the last one, hold it, you can bring the front leg a little far away if you want, puedes llevar la pierna adelante un poquito más hacia adelante, 6, 7, 8, 9, 10, fold forward, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pass through horse stance, hips down, go to lunge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fold forward, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a little wider horse stance, un poquito más abierto el horse stance, it's the last one, hold it for 10 seconds, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nice. Ok, stand up, close it, caminamos un poquito, walk a little bit. Ok, before finishing, antes de terminar, vamos a hacer unas rotaciones controladas de cadera. So we will do some controlled rotations of the hips. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer 5, ok, 5 in and out per leg. So we will go knee high. Open the knee to the side, abro la rodilla hacia el lado, rotación interna, internal rotation, go with the knee to the back, as much as back as possible. Okay, from here, revert the movement, deshago el movimiento. Okay, so external rotation, knee to the side, close it, down. Okay, this is one. Okay, let's go, another one, up, knee, externally rotate, internally rotate, go back and do the movement. 2, down, let's go with third. Up, open, internally rotate, knee back and do the movement. Deshago el movimiento.
Vuelvo al centro. 3. Vamos con la cuarta. Arriba. Lateral. Rotación interna. Extensión de cadera. Rotación externa. Vuelvo al centro. Bajo. Una más, ¿no? Sí. One more. Knee up. Externally rotate. Internally rotate. Knee back. Undo the movement. Deshago el movimiento. Knee in. Down. Ok, lo mismo con el otro lado. Same thing the other side. Let's go. Knee up. Open. Internally rotate. Knee back. Undo the movement. Deshago el movimiento. Externally rotate. Knee to the front. Down. Start over. 2. Abro. Rotación interna. Rodilla atrás. Deshago el movimiento. Rotación interna. Rodilla hacia adelante. Bajo. Vamos. 3. Arriba. Abro. Rotación interna. Extensión de cadera atrás. Rotación externa. Rodilla hacia adelante. Bajo. 4. Rodilla arriba. Abro. Rotación interna. Rodilla atrás. Extensión de cadera. Deshago el movimiento. Lateral. Cierro hacia adelante. Bajo. Vamos con la quinta. Subo. Abro. Rotación interna. Extensión de cadera. Deshago la extensión. Voy hacia el lateral. Rodilla hacia el centro. Descanso. Ok. Ok, nice. Ok, si queréis, if you want, you can just do a little faster, a little more dynamic, just to release a little bit everything. Voy a soltar un poquito más todo. Ay, me caigo. In and out. Nice. Ok, chicos, lo vamos a dejar aquí hoy. We'll leave it here today. Si hay algo que queréis comentar, micro, y lo comentamos. Si no, nos vemos mañana a las 6 para la sesión de handstand. Sí, Alberto. Una pregunta. Carlos, en el pancake, la espalda, es que a mí normalmente se me curva mucho. ¿Tendría que buscar con la coxis, buscar hacer retroversión de la pelvis o...? No, retroversión seguro que no. Vale. En el pancake estás en máxima anteversión, vale. En máxima anteversión de cadera. O sea, lo que quieres es sacar el culo lo máximo posible para hacer la máxima flexión de cadera. Vale. Si lo estoy diciendo bien, sí, ¿no? Sí. Sí. De cadera. Sí, no, es que porque a veces me duele la espalda baja y siempre intento protegerla y tal, pero bueno, en este caso no lo tendría que hacer, tendría que bajar con la... No. Es que haciendo anteversión pélvica la estás protegiendo en realidad. ¿Ah, sí? Vale. Sí. Imagínate que haces este ejercicio aquí, en el sofá. Muchas veces os digo que lo hagáis elevado y no lo hacéis elevado, pero incluso yo necesito hacerlo elevado. A mí me da bien hacerlo elevado. Entonces, puedes hacer este mismo movimiento aquí. Yo lo que hago es anteversión pélvica, saco el culo hacia afuera y voy desde la cadera. ¿Vale? Pero no estoy aquí. Estoy aquí. Porque quiero ir desde la cadera, no desde la lumbar o desde el resto del cuerpo. ¿Sí? Y el movimiento es, para mí, aquí es hasta aquí, no es más. O sea, yo no puedo ir más que esto. I cannot go any further than this. Okay? From here, I start bending my lower back. So this is cheating. Okay? So if I am completely honest, when I do the exercise, I would just stop here and work in here. Sí, yo trabajaría solamente aquí y no pasa nada. I can work on that position very well. So it's not that I need to go to the floor to see more pro or something. No. Let's be honest. Vamos a ser
pues es que yo puedo trabajar este ejercicio aquí perfectamente y obtener ganancias, no necesito hacerlo en el suelo. Y muchas veces queremos ir demasiado rápido, pero no es necesario. It's not necessary to go any further. Vale, perfecto. Gracias, Carlos. ¿Sí? De res. Carlos, para poder avanzar un poco más, o sea, abrir más y bajar más, porque yo, vamos, lo que bajo es lo que bajo, y esto ha sido de poco... Bueno, lo que bajes está muy bien, lo que bajas. Entonces yo lo que haría es trabajarlo, como hemos dicho algunas veces en clase, con el peso. Vale, pero, exacto, pero no pasivo, sino con un poco más de, ¿no? ¿Cómo pasivo? No, con digo, el peso, como hemos, no, el ejercicio que hemos hecho hoy de subir, bajar, sí. Pues ese, pero con un disco de 10 kilos en la espalda, por ejemplo. Vale. Pero no haciendo trampas, como decía yo ahora ahí. Bajando solamente el tramo que puedas bajar con tu lumbar. ¿Sí? Uh-huh. Sin redondear la lumbar. La lumbar, sí. ¿Vale? Solo de cadera. Creo que lo he dicho mal antes. Me he liado. Bajando solamente de cadera. ¿Sí? A que yo noto que empiezo a flexionar un poquito o a dejar de extender la lumbar, es que ya estoy tirando de columna y no de cadera, que es lo que quiero. ¿Sí? Vale. Trabájalo con peso. Este ejercicio con peso es, además, súper rápido el avance. Vale, guay. ¿Ok? Sí. Good. Perfecto. ¿Algo más? ¿Anything else? ¿No? Ok, chicos, pues nos vemos mañana a las 6 para la clase de handstand. Muchas gracias a todos. Thank you very much, everyone. David, Eloisa, Albert, Laura, Nor, Laura. Gracias, chao. Gracias, Carlos. Chao. Adiós.